Tried to make me go to rehab. I said, no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you know, no, no. Decía el filósofo Tales de Mileto que la felicidad del cuerpo se funda en la salud y la del entendimiento en el saber. Saludos, ¿qué tal están? Pues hoy pretendemos hacer nuestro este aforismo y aproximarnos a esa felicidad. Dicho de otra forma, intentaremos dar gusto al cuerpo y el entendimiento interesándonos por cuestiones de salud y saber cómo preservarla. Empezaremos con un asunto de máxima actualidad que está provocando no pocas preocupaciones en la población. Recién estrenada su nueva campaña de vacunación, nos interesaremos por conocer cómo viene este año la gripe estacional o común. Y como no podía ser menos, trataremos de analizar al mismo tiempo la nueva gripe A, su comportamiento y su evolución en estos primeros días de otoño. Y hablando de otoño y de salud, abordaremos otra de las grandes dolencias que se harán presentes en las próximas semanas, como son las alergias otoñales. De su virulencia, del grado de afección y de todo lo relacionado con ello, hablaremos con el especialista en la materia, el doctor Moreno. Antes de esto, y dada la relación que guarda con estas dos enfermedades, nos interesaremos una vez más por la climatología para los próximos meses. Conoceremos los pronósticos que hacen las cabañuelas y en qué medida pueden afectar a gripes y alergias. Pues hechas las presentaciones y visto que el tiempo es oro y la salud es tesoro que decía el dicho, no nos detenemos ni un minuto más. Como siempre, invitándoles a esta nueva edición de Servicio Público, sean todos bienvenidos. Después de meses de inquietudes y de cierta alarma social, nos llegó el otoño y con él las gripes, la nueva gripe A y la estacional o común de todos los años. Pero no se alarmen demasiado, como verán a continuación, según los especialistas, tampoco es para tanto. A pesar del buen tiempo que seguimos disfrutando, el calendario marca que ya avanzamos sobre el mes de octubre. Octubre y por tanto otoño, la estación de la caída de la hoja, de las temperaturas, de los primeros resfriados y también de la gripe, un virus que este año nos llega con una doble versión, la gripe estacional o común y la nueva gripe A. Pese a la alarma general que ha venido suscitando la nueva gripe A, los especialistas nos tranquilizan sobre la evolución que ha descrito. Gracias a Dios tenemos muy buenas noticias. La información de que la gripe nueva era una amenaza nos daba mucho susto al principio. Las cifras que nos daban de México al pasar la gripe en los países del hemisferio sur, que ha sido su invierno, como sabe, al contrario que nosotros, en verano, han dado unos resultados casi, con respecto a la mortalidad y a la gravedad, mejores que la gripe estacional, lo cual quiere decir que es bastante benigna, incluso mejor de la que todos los años, entre comillas, sufrimos. La coincidencia de ambas gripes ha motivado que la Delegación de Salud haya decidido adelantar su campaña anual de vacunación de la gripe común, una medida que persigue evitar una mayor coexistencia entre afectados de ambos virus. Para entender este fenómeno coincidente y singular de este año, nada mejor que conocer las peculiaridades de este virus mutante. Las gripes, por decirlo de alguna manera, son unas enfermedades producidas por un virus. Este virus tiene una diferencia sustancial con respecto a los demás, que es una capacidad enorme de cambio, de mutación. El problema es que dependiendo de esa mutación va a dar más o menos seriedad en el cuadro, nuestras defensas van a responder o no ante la misma y va a ser que unos años sean diferentes a otros. La gripe, al estar cambiando, variando, engaña a nuestras defensas. Es un ser muy inteligente desde el punto de vista de la evolución, ¿sí? Porque cuando ya tenemos la defensa contra él, cambia y ya no sirve. Entonces, de ahí que aparezcan virus nuevos, porque además se recombinan unos con otros. Todo esto hace que se mezcle un cóctel, que vayan saliendo de vez en cuando virus con más o menos crueldad, más o menos diferencia, dependiendo, pero diferente, y que nuestra inmunidad nos sirva. Sobre la base de los datos epidemiológicos y la evolución de los virus, los especialistas insisten en rechazar hipótesis fatalistas. Aunque se sigue investigando, el nuevo virus parece tener efectos menos dañinos que la gripe estacional. En las circunstancias que conocemos ahora mismo, es preferible tener la gripe A a la gripe convencional, porque nos da menos complicaciones y es más liviana.
Lo último que sabemos es que la clínica es cada vez más anodina. Lo que en un principio, incluso los primeros casos que nosotros sospechábamos, tenían una fiebre muy alta, unos cuadros muy grandes y demás, ahora mismo incluso se está detectando positivo en personas que lo único que tienen a lo mejor un mal cuerpo o tienen un pequeño malestar, algo que han pensado de forma muy súbita, que tiene un componente respiratorio, que quizás se diferencia de las alergias, de las demás gripes, en que duele todo el cuerpo, que hay una sensación de trancazo, digamos, pero no tiene que ser una clínica exorbitante ni llamativa, no. Además, según los análisis centinela de vigilancia, la gripe común de este año podría no ser demasiado severa, aunque eso sí, parece que se verá desplazada por la nueva H1N1. Lo lógico es que venga el primero, el tipo A, y en el hemisferio sur, por ejemplo, no ha habido una segunda oleada de la gripe estacional. Nosotros no sabemos si va a ocurrir lo mismo, pero desde luego podemos tener ya una garantía de que, incluso aunque viniera, ya sería más conocido. Así, los médicos recalcan que las gripes no deben ocasionar graves complicaciones, salvo para personas mayores de 65 años, pacientes con enfermedades crónicas, dolencias respiratorias o cardíacas, a los que se consideran grupos de riesgo y a los que se recomienda la vacunación. Como siempre, el mejor consejo para evitar ser atrapado por cualquiera de las gripes pasa por llevar una dieta saludable, rica en frutas y vitaminas, y tener un mayor cuidado con la higiene y posibles contagios. En el caso de verse afectado, en principio, bastaría conseguir el tratamiento convencional en cualquiera de los procesos gripales, con antitérmicos y abundante hidratación, y esperar a que nuestro cuerpo supere esta batalla. Conocidas ya las nuevas gripes, sería bueno y oportuno a partir de ahora conocer uno de los elementos que pueden influir en una bajada general de defensas y, por tanto, en una puerta abierta a las enfermedades del otoño, como es el tiempo. Por eso hoy nos hemos querido interesar una vez más por la climatología para los próximos meses de la mano de las cabañuelas. Los pronósticos que nos anuncian parecen ser buenos. El arranque de este otoño a casi todos nos ha cogido de sorpresa, y es que la inestabilidad del clima nos sigue dando no pocos quebraderos de cabeza. Ahora buen tiempo y de momento comienza a llover. Ahora calor y enseguida entra algo de frío. Afortunadamente parece que esta tónica de tiempo variable no se prolongará mucho. Es más, los pronósticos que hacen las cabañuelas para este otoño son bastante favorables. Va a ser un tiempo más constante, con poniente, viento de poniente que va a dominar, y en el interior quizás haga un poco de levante, pero tampoco fuerte. Las nieblas sí, las nieblas se van a por la mañana, sobre todo las nieblas matutinas, de agua poca. Yo veo poca agua. Las temperaturas suaves hasta diciembre, con una temperatura de acorde con el mes que hay, ¿no? Pero no veo nada raro de aquí a final de año. No, frío, ¿no? Muy bueno, muy bueno. O sea, un final de año bueno. Además, cabría descartar próximas lluvias torrenciales como la de estos días atrás, que se debieron a una puntual gota fría. Nos debemos olvidar de todas estas cosas raras, ¿no? Que son puntuales, que son imprevisibles, pero que no creo que se puedan repetir. Pese a todo, tampoco convendría confiarse demasiado con este buen tiempo y bajar la guardia con el abrigo demasiado pronto. Y es que los resfriados y la gripe durante las próximas semanas aprovecharán cualquier descuido. Pues como anunciamos al comienzo de este programa, nos queremos detener en otra de las afecciones que en los próximos días serán noticia, y muchos de ustedes lo notarán. Y es que en pocos días empezará también la campaña precisamente de las alergias otoñales. Y para hablar de ello, qué mejor que contar hoy aquí con el doctor don Francisco Moreno, especialista de Cádiz en inmunología y alergología, al que le damos la bienvenida. Encantado, Miguel, como siempre, de estar aquí. Pues, como decía don Francisco, le hago la misma pregunta que le hacíamos un poco en relación a la gripe común y gripe A. ¿Cómo nos viene este año la alergia? Este año la alergia viene generosa para los ácaros, luego entonces fastidiosa para nuestros pacientitos. Se van a resentir. Se van a resentir. Venimos precisamente de unas alergias primaverales que fueron ya intensas. Sí. ¿Guarda alguna relación aquellas, aunque no sean exactamente lo mismo? Estamos hablando en primavera más de pólenes, ahora más de ácaro, pero realmente la intensidad es parecida. ¿Guardan relación una con la otra? Siempre. Pero lo que guarda relación es, cuanto más húmedo
lluvioso, cuanto más estables sean las temperaturas, temperaturas relativamente suaves en nuestro entorno, eso es preludio de una gran primavera. A nosotros la primavera nos la preludia, nos la vaticina en cierta manera la pluviosidad del otoño, no tanto en su volumen total, sino en su periodicidad, que sea constante y mantenida. Como más se puede valorar y se puede prever en la primavera, es en función de lo del otoño, de cómo haya sido el otoño. Doctor Moreno, aprovechamos una vez más para decir que las alergias en otoño, al que piense que solo son de primavera, nada parecido, que las de otoño son o tienen más afecciones, y sobre todo eso que es, comúnmente se conoce como la alergia a la humedad, no es tal. No es tal, no, la alergia es a concepto, a proteína, a cosas muy concretas. Ajá. Por ejemplo, a ácaros domésticos y al hongo, al hongo. Y respecto a eso, efectivamente, Miguel, es que comparado con los tres meses de la denominada primavera nuestra, el ácaro aquí es nuestro protagonista. Nosotros tenemos en el mapa acarológico, nosotros tenemos una densidad de ácaro tremenda. Es en pico una de las más altas de la península ibérica. En media nos ganan otros sitios porque como llega un verano que tan generoso que tenemos de un julio, un agosto, donde caen picados los ácaros porque la temperatura sube lo suficiente para hacer el medio estil, baja la media. Pero en picos nosotros tenemos un otoño, un invierno donde el ácaro es reina y campa por sus dominios. Hongos, la alternaria, muchísimo. Claro. Estamos hablando de ácaros domésticos, en fibras, en tejidos, pero también en hongos y ácaros en alimentos, ¿no? Y de almacenamiento, exactamente. Y además con una particularidad, el panorama acarológico cambia. El ácaro doméstico es algo que va adaptándose a la situación climatológica y a ciertos factores. Nosotros tenemos ácaros importados, por ejemplo, la blomia, que es un ácaro de almacenamiento, es cada vez más doméstico. Y es un ácaro de almacenamiento de zona tropical, se llama Blomia tropicalis. Y ahora convive con nosotros como si, bueno, fuese gaditano y comedor de tortillitas de camarones de toda la vida. Y es porque lo hemos importado, fundamentalmente de Sudamérica, y cada vez es un ácaro que convive más con nosotros. Es el pecado de tener tan buena acogida aquí para todos los que nos visitan, ¿no? Esa es nuestra generosidad, como siempre. Tenemos que comentarles a nuestros oyentes, para el que no lo sepa todavía, que el problema de la alergia cada día va a un aumento y a día de hoy estamos hablando que tiene un grado de afección en torno al, por lo menos, el 15% de la población, si no más. Es cierto. Solo en la patología respiratoria de rinitis y asma oscila entre el 14 al 15%. Después va en aumento la alergia alimentaria y la alergia a medicamentos. ¿Lo que se suele decir que afecta más a la costa que al interior? A lo mejor se piensa un poco por aquí porque somos costeros, pero ¿tiene alguna base científica? No, es diferente la afectación. Nosotros, por ejemplo, sabemos que en la costa predomina el ácaro doméstico y el hongo, mientras que en la zona de interior predominan pólenes del tipo el olivo, las gramíneas. ¿Qué ocurre? Evidentemente, para el que vive en Jaén o en Córdoba, siendo alérgico al olivo, lo que le interesaría sería la costa. Claro. Pero al que es alérgico a ácaros, que se fastidia los meses de otoño, invierno y parte de la primavera, parece que el lugar ideal sería el interior. Pero con esto hay que tener precaución. ¿Por qué? Porque antiguamente me refiero a hace 25 o 30 años, a los pacientes alérgicos a ácaros se les decía, trasládate al interior, vete al interior. Bueno, pues, ¿qué pasaba? Durante los siguientes 3, 4, 5 años mejoraba de forma espectacular. Y de pronto, en primavera, empezaba a debutar con molestias. Y es que en ese comportamiento empezaba a desarrollar alergia a pólenes. Claro. Y acabábamos de crear la dualidad, alérgico a ácaros en la costa y a pólenes en el interior, con lo cual hay que tener precaución. Leyendo precisamente un informe sobre alergia, había un informe que habla de la relación entre las alergias y el estrés, que en un momento dado a lo mejor tienen una relación, y que el estrés sería un desencadenante, a lo mejor, de un agravamiento en la alergia. Efectivamente, pero fijaros qué curioso. Te explico en qué sentido y en qué concepto el término estrés. Verás, hay elementos del reino vegetal, como son, por ejemplo, las profilinas, o proteínas de defensa que utilizan las plantas, que se ponen de manifiesto frente a la hostilidad del medio.
el ser humano se vuelve alérgico a ellas. De hecho, va increciendo ese porcentaje de alergias que vamos desarrollando, además, es a costa de ciertas sustancias que aparecen en mayor cantidad en la flora que está sometida a estrés ambiental. Por ejemplo, las profilinas que tienen los árboles de las zonas urbanas es muy superior a la que tienen en la zona rural. Claro. Cuando emiten esos pólenes, también proporcionalmente van ricos en profilinas que los respiramos y nos desarrollan pues nuevas apariciones de nuevas alergias. Estamos precisamente estrenando ahora un otoño en el que me imagino que alergólogos, inmunólogos y médicos en general viven un poco con la angustia. Nosotros desde luego no queremos contribuir a la alarma social, pero sí es cierto que es un otoño particularmente complejo con la gripe común, gripe A, convive también con la alergia. Bueno, ahí se va a mezclar todo y la verdad que distinguir de una cosa de otra puede tener su complejidad. Efectivamente, tenemos un otoño caliente, al margen de la temperatura, al margen de la temperatura, un otoño caliente. ¿En qué sentido? Habría que puntualizar dos o tres detalles muy importantes, y esto sí que yo creo que tenemos que poner énfasis. Primero y principal, el paciente alérgico, por sí mismo la alergia nunca cursa con fiebre. Ni con fiebre, ni con síntomas de mialgia, artralgia, dolor, en general, malestar. Ese no es el síntoma predominante de la alergia. Pero es un síntoma que cuando acompaña un proceso alérgico, simula ambos, claro. Se solapa. Actitud a llevar a cabo. Una actitud muy importante, y que esto sí que debe de ser una máxima a seguir en los pacientes, y es una constante de duda entre ellos, es: un paciente con una patología respiratoria de tipo alérgico que adquiera, que se contagie por el virus de la gripe, de las gripes comunes o de la gripe A, de cualquiera de ellas, que no deje el tratamiento, imprescindible, porque es la primera causa de agravamiento del proceso alérgico de base. Claro. Si el paciente tiene un asma que es leve, cuando coge una infección viral se descompensa, exacerba, aumenta la intensidad de ese asma. Es precisamente entonces cuando no debe dejarlo. Claro. Es que me mandaron un jarabito y una pastillita para la fiebre. Tómalo, pero además de, nunca en sustitución de el tratamiento, porque esa es la principal causa de descompensación. Claro, igual que pasa con todos los que tengan algún tipo de, estaba hablando de los asmáticos, que tenga algún problema de dolencia crónica. Exactamente. Es imprescindible que no dejen. Claro. Grupo de riesgo que no debe dejar el tratamiento de base. Exacto. Dejarlo supone una crisis, una descompensación garantizada. Neumonía, asma, cualquier tipo de dolencia respiratoria, mucho ojo, mucho como decíamos ojo. Antes. Efectivamente. Y bueno, la diferencia fundamental, lo que estábamos comentando, no hay fiebre. Sí se puede comparar un poco con un leve resfriado, pero si el resfriado se prolonga, cuidado, claro. Que ahí podemos ser nuevos alérgicos. Exactamente. Muchas personas dicen, es que me acatarro, me resfrío, es que tengo un resfriado desde hace meses. Eso no es. No puede ser. No puede ser. El sistema inmunológico trabaja y nos defiende y nos ayuda, a veces en el alérgico de más, ocasionando trastornos. Pero lo que no puede haber es un catarro de tres meses. Eso es lo que hay, es una alergia de base. ¿Que puede haber en ese intervalo de tiempo algún cuadro catarral? Seguro, todo el mundo tiene un cuadro catarral estacional, anual, claro. Eso es normal. Pero que eso es un momento, eso es una transición leve en todo lo que es el proceso de la sintomatología de la alergia. Doctor Moreno, veíamos hace unos minutos precisamente los pronósticos de la cabañuela, un poco la estimación que se tienen para los próximos meses en la climatología, y un otoño nos anuncian, queremos ser optimistas y así nos lo hacen los pronósticos, que va a ser un otoño poco frío, de poca agua y de temperaturas más o menos suaves, moderadas. ¿En qué medida esto a los alérgicos pueden darse por felices o no va a afectar tanto? Me temo que no se pueden dar por felices. El ácaro del doméstico vive en ambientes con temperaturas suaves, con pocas fluctuaciones climáticas, donde la humedad sea lo suficiente, porque disponen, ellos no tienen para beber, disponen de unos pelitos a través del cual distribuyen el agua y la perciben por unos órganos muy específicos, de tal manera que son muy sensibles a la humedad. Pero nosotros tenemos un rango de humedad relativa ambiental muy alto. A poco que se mantenga con unas lluvias mínimas aceptables, el ácaro
pues hará guateque, fiesta, y hará de las suyas y nos visitarás alegre. O sea que esa estabilidad en cualquier caso no es bienvenida, ¿no? No, para nosotros, evidentemente, sí, como seres humanos. Para el ácaro, maravillosamente mejor que para nosotros. Bueno, pues ya que estamos, ¿cuáles serían unas recomendaciones básicas? Un poco antes lo apuntábamos cuando decíamos el ácaro un poco doméstico y el de los alimentos. Sería bueno que diéramos la primera recomendación a todos aquellos que sean alérgicos o que presuman que pueden serlo, una limpieza general de la casa, ¿no? Al arranque de temporada, ¿no? Sí, deberíamos de ser, con respecto a la casa, hay dos o tres aspectos que nosotros tenemos que puntualizar. Nuestro mayor y principal aliado es el sol. Uh-huh. Ser generoso en la estimulación lumínica para que seque el colchón, para que no haya humedades dentro de los dormitorios. Uh-huh. Y eso es muy importante, porque aunque se llene del polvillo de fuera de la calle, que la opinión pública sepa y entienda, que el paciente conozca que ese no es la causa de sus problemas. Uh-huh. Que no hay que ser extremadamente riguroso en la limpieza de ese polvillo externo, que es arena, restos de pólenes, restos de partículas en suspensión. Y ese no es el ácaro. El ácaro vive con nosotros. Claro. Y ese al que le afecta es el sol, la sequedad del dormitorio, el que podamos utilizar o aspiradoras o fundas antiácaros, o dejar abierto esa balconada que entre el sol y limpie la habitación de ácaros. Como se ha hecho toda la vida, abrir las ventanas de par en par y que entre todo el sol y todo el calor que pueda. Y en ese concepto un tanto confuso, pues dicen, no, es que se me llena la casa de polvo. Sí, pero ese polvo no me preocupa. Que nadie se preocupe por ese polvo. Y en cuanto al alimento, una revisión a la despensa. Efectivamente, tenemos que tener, ¿cuántas veces nos encontramos paquetes de harina parasitados? Exacto. Y que deberíamos de haber retirado antes de que demos pie a que eso haya creado esos bichitos molestos que ya están, bueno, por toda la despensa. Respecto al resto de consejos que podríamos hacer, con la ropa, por supuesto, antes de estrenarla, para la lavadora. Exactamente. Lo ideal sería la prenda que pueda ser lavada a 50 grados, mejor. La que no, a 30 grados o una temperatura relativamente baja. Y que nunca nos preocupe, estamos demasiado inmersos en concepto de la moda. Que se descolorea la ropa porque se ha lavado muy a menudo o se expone mucho tiempo al sol. Bueno, pues que se lleve de moda la ropa descolorida, pero saludable. Sin ácaro. Pero saludable. Sin ácaro. Pues sí. Una última cosa le quería preguntar, doctor, en relación precisamente con las alergias. Según unos datos, el 20% están sin tratamiento y el 50% de los que son alérgicos desconocen que padecen algún tipo de alergia. Dos cifras que deberían invitar a quien tenga algún tipo de síntoma a que tome en consideración, ¿no? Siguen siendo cifras preocupantes. Muy preocupantes. Incluso te diría más. Incluso lo más importante del tratamiento antialérgico para la alergia es el diagnóstico. Uh-huh. Porque una vez que el paciente sabe que es alérgico, a veces con medidas muy sencillas, domésticas, o medidas de comportamiento relativamente sencillas, mejora tanto su calidad de vida que hacemos de una persona que está sufriendo una persona feliz. Pero fíjate tú qué detalle. Mira, el 14% de la población de niños menores de 15 años tiene una rinitis alérgica. Uh-huh. Bueno, pues en cuestionarios de calidad de vida demuestra que es tan invalidante. Exacto. Como la falta de sueño. Sí, sí, es angustioso. La falta de sueño para un crío es menos percepción de malestar que el estornudo en clase, que el llevar los Kleenex, que el sonarse en la nariz. Uh-huh. Y a cierta edad es un trastorno en relaciones porque se avergüenzan de ir con la necesidad de estar limpiándose las fosas nasales constantemente. Uh-huh. Y es un problema incluso de relación social. Claro. Para el niño eso es tan importante como el que descanse más o menos. El niño se podrá ir a dormir más tarde y levantarse más temprano protestando menos que por el hecho de tener una rinitis. Y cabe decir precisamente lo que apuntaba, que una vez detectada la alergia y su tratamiento, la mayoría de ellas son muy llevaderas. Muy generosas cuando se toma con responsabilidad y se hace correctamente. Uh-huh. Pues antes de despedirle, doctor Moreno, no quería pasar por alto precisamente una buena noticia que usted ha sido protagonista también, que nos viene de mano de la UCA, y es que se ha estrenado hace una semana precisamente la nueva cátedra en inmunología y alergia. Eso quiere decir que tenemos garantizado para los próximos años
muchos más doctores como usted que van a estar mirando por nuestras alergias y por nuestros problemas respiratorios. Efectivamente, estamos muy orgullosos porque ha sido una labor de mucho, mucho tiempo para poder llegar al reconocimiento de la necesidad en el plan docente de nuestros médicos en la Universidad de Cádiz, la implementación de unos estudios específicos de inmunología y alergia. Y afortunadamente, a partir de este año, no se ha podido hacer las modificaciones totalmente dentro del programa docente porque se prevén con un año de antelación, lógicamente, pero a partir de este año, pues la UCA dispone de una cátedra nueva, de la cual nosotros somos los patrocinadores y estamos detrás avalando su ejercicio, calidad, y esperemos que ello conlleve a una mejor formación de nuestros médicos, que ya de por sí es excelente, pero podrá ser mejor en áreas cada vez más demandadas por la sociedad y que por su complejidad, por su novedad, por su modernidad, entre comillas, pues no estaban incluidas en el plan docente con el peso que debería. Pues dado que las alergias van a más, pongamos cada vez en circulación más profesionales y mejores, ¿no? Efectivamente, ese es el objetivo. Pues doctor Moreno, como siempre ha sido un placer y espero que sobre todo a nuestros telespectadores les haya servido mucho esta charla tan interesante que hemos mantenido. Así lo deseo. Muchas gracias a ustedes por vuestra invitación. Gracias. Pues aunque aún gocemos de buen tiempo y las cabañuelas nos anuncien que tendremos buen tiempo casi todo el otoño, no descuiden su salud. Ya han visto que la gripe y las alergias están a la que saltan. Y como siempre les decimos, acepte nuestro consejo. Déjese siempre asesorar por auténticos profesionales. Hasta la semana que viene.